¿Eh? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Me habéis pillado en plena faena. Estoy aquí con mis brebajes, mis potajillos y mis experimentos. Estoy en mi laboratorio. En este laboratorio se cuecen algunas cosas que si yo os contara... Fijaos cómo hierve esa cacerolilla. Debe tener como unos 15 o 20 litros. Está en plena ebullición. Vaya, se me ha salido un trocito. Qué barbaridad. Ya. No hay nada como cocinar bien, ¿verdad? No hay nada como experimentar con las cosas desconocidas. Es tremendo. Y casualmente, mientras que doy vueltecillas a este pequeño hueso, me estoy acordando de aquel caso. Aquel caso fue fantástico. Es el caso de John George Hyde, aquel que conocieron los londinenses como el vampiro de Londres. Otros le llamaron el asesino de la ciudad. Y es que, amigos, ya no quedan killers como John. Ya sabéis que la máxima del criminal es que el crimen perfecto existe. Sí, el crimen perfecto se puede dar. Solo hace falta una cosa, y es que el cadáver nunca aparezca. Nos encontramos en una fría y brumosa mañana del mes de febrero, en el año 1949. El lugar es la comisaría de Chelsea, el populoso barrio londinense. En esa gélida mañana invernal, dos hombres aparecen en la comisaría. Se muestran un tanto nerviosos, apesadumbrados. Están consternados, ciertamente consternados. Denuncian un hecho: la desaparición de su vecina, de Olivet Duran Deacon. Olivet era una mujer de 69 años, una mujer ya muy gruesa, muy entrada en carnes, una vida feliz, enriquecida por las circunstancias y por los avatares del destino, pero que había desaparecido. Había desaparecido hacía algunas horas, algunas jornadas. Y claro, los dos vecinos estaban muy preocupados por ella, porque la querían mucho, eso es al menos lo que decían. Ellos estimaban mucho a Oliver. ¿Qué habría pasado con su vecinita? Era tan mayor, era tan gruesa. ¿Qué habría podido pasar? Tan solitaria siempre. Denunciaron el hecho. La policía, que tomó muy buena nota del suceso, de la denuncia, pues empezó a notar. Era una mujer policía. Una mujer policía muy sagaz, muy intuitiva. Y esa mujer policía se fijó detenidamente en uno de los dos denunciantes. Ese individuo se llamaba John Hyde, John George Hyde. La policía notó como John sudaba copiosamente. Balbuceaba a la hora de emitir la denuncia, la sospecha sobre la desaparición de su vecina. Y esa mujer tan intuitiva, tan sagaz, decidió mirar en los archivos de la policía londinense. Al mirar en esos archivos, comprobó, con cierta sorpresa, que John tenía antecedentes penales. Efectivamente, John Hyde había estado en presidio, había estado en la cárcel, por delitos menores, atracos y algunos actos de cierta intimidación al prójimo. Eso hizo que la mujer policía sospechara y pidió a John que se quedara un poquito más en la comisaría, que prestara otro tipo de declaración. Y así, ahondando, al cabo de 2-3 horas de focos y muchas preguntas, mucho tabaco y mucho café, John, de forma sorprendente, empezó a confesar. Uno de los avezados policías londinenses le preguntó directamente:
¿Está usted implicado en la desaparición de Oliver? Y él, de forma incomprensible, confesó: si lo estuviera, nunca me podrían culpar, porque el cadáver jamás aparecerá. Había confesado, y solo habían bastado 2-3 horas para que confesara. Es como si John estuviera esperando un resorte, estuviera esperando una acción externa para contarlo todo. Es como si estuviera deseando contarlo todo. Los policías, desde luego, decidieron seguir la pista. Empezaron a investigar en el entorno de John High. Y empezaron a descubrir cosas. Hace que descubrieron cosas. Por ejemplo, descubrieron que John se movía mucho en los suburbios de Londres. En esos suburbios había grandes naves. Grandes naves que servían como almacén. Muchas de ellas abandonadas después de la Segunda Guerra Mundial. Y en una de esas naves, protegida por un gran cartelón, había estado John recientemente. Los policías londinenses eran muy, muy, muy buenos, tremendamente eficaces y profesionales. En poco tiempo habían preguntado a toda la barriada. Algunos conocían a John, sabían que era un tipo extraño. Apenas tenía 40 años, pero daba mucho que pensar. Su actitud daba mucho que pensar. Pocos trabajos reconocidos, muchos trapicheos en el barrio. Su renta se basaba en el negocio oportuno y oportunista. Por tanto, no era de extrañar que la mitad de la barriada desconfiara de John High. Aquí nos encontramos al Dr. Simpson. ¡Qué buen médico el Dr. Simpson! Era el mejor ejemplo, el mejor seguidor de aquel Watson legendario, aquel acompañante fiel de Sherlock Holmes. Pues Simpson pertenecía a la brigada científica de la policía londinense. Y Simpson, buscando un cadáver, se internó en aquel almacén. En un patio trasero del almacén, Simpson se encontró lo inesperado. Una enorme mancha gris. Todavía burbujeante. La mancha ocupaba una extensión de unos 2 metros por 1.5. Y en el centro de esa gran mancha gris, muy parecida al lodo, con espuma y con burbujitas todavía, se encontraban los restos de lo que parecían huesos humanos. También había una dentadura postiza. Y lo más curioso de todo, 3 piedrecillas. 3 piedras. Desde luego, a Simpson no se le escapó que lo que acababa de descubrir era ácido sulfúrico. Ácido esparcido por el suelo de aquel patio trasero. Repito, una mancha de unos 2 metros por 1.5. Simpson, estupefacto por el descubrimiento, decidió retirar aquel material, aquel curioso material. En total, se llevó unos 140 kilos de suciedad y de lo que parecía grasa humana. Con esos 140 kilos se internó y se encerró en su laboratorio. En aquella brigada científica de Londres iban a surgir, iban a aparecer cosas estremecedoras. Después del oportuno depurado de aquel material, quedó un extracto de unos 12 kilos de lo que ya era confirmado grasa humana. 12 kilos de grasa humana. Os recuerdo que Olivet Durán Deacon era una mujer ya longeva, 69 años, y muy, muy, muy entrada en carnes, es decir, con un reservorio grasiento tremendo. Bueno, pues el doctor Simpson logró depurar 12 kilos de grasa humana, además 18 muestras óseas, 18 pruebas de hueso humano. Y esa dentadura postiza, que debía ser muy postiza y muy dura, porque ni el ácido sulfúrico pudo con ella. Y las 3 piedrecillas, sorprendentemente, revelaron su misterio. Habían quedado impregnadas por una masa viscosa, y la prueba no dio lugar a la duda. Eran
cálculos renales. Eran piedras instaladas en el riñón de la señora Durán Bicón. Las piedras no se habían disuelto. Y allí estaban, como testigos mudos, del horrible crimen cometido horas antes por John High. Recordamos, estamos en febrero del año 1949. La noticia recorre con estrépito todas las redacciones. El Daily Mirror se hace cargo del protagonismo. La noticia es atroz, ocupa portadas, comentarios, editoriales. Un sádico, algunos le llaman un vampiro, había estado operando en las calles de Londres. Por supuesto que muchos se acuerdan de Jack el Destripador. Un nuevo psico-killer, un nuevo asesino, ha circulado por las calles de Londres. En ese año 1949, la noticia no puede tener mayor calado. Dicen los expertos que si efectuáramos y elaboráramos un ranking con las noticias más importantes de la primera mitad del siglo XX en el Reino Unido, claro, en ese ranking estarían las noticias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que inmediatamente después, por la difusión, por el estremecimiento que causó en la sociedad londinense, estaría el crimen de John High. Y a todo esto, John High no se inmutaba. Se encontraba en su cárcel, en su celda. Incluso parecía estar feliz por que hubiesen descubierto su asesinato, su horrible crimen. Pero ¿cuál había sido el motivo? ¿Cuál había sido la causa, el leitmotiv? ¿Por qué lo había hecho? Es fácil presumirlo. John High era un buscavidas. John High era un oportunista. Y John High había visto en la débil y solitaria señora Durán el negocio más fácil. Le había propuesto la fabricación de uñas de plástico, uñas postizas. Y con ese fin se reunieron, se entrevistaron, y en ese momento John High cometió su horrible crimen. De varios golpes certeros, acabó con la vida de Olivet. Y después quiso hacer desaparecer el cadáver porque él antes había estado en presidio por esos pequeños atracos. Y allí había descubierto, gracias a otros criminales, que cuando no se descubre el cadáver, cuando no se encuentra el cadáver, el crimen es perfecto y no te pueden acusar. Por eso él estaba muy convencido de que no le podían encontrar, pero confesó demasiado pronto. No esperó a que el ácido sulfúrico terminara su trabajo, terminara su efecto. Y en consecuencia el doctor Simpson llegó antes de que desaparecieran las pruebas. El ácido sulfúrico. Por si fuera poco, se averiguó que John High había experimentado con el ácido en la cárcel, en los laboratorios de química que los presos tenían para hacer prácticas, para aprender algo, aprender oficios. Pues en el departamento de droguería, John High había practicado con ratas. Había disuelto ratas en ácido sulfúrico. Ese había sido su campo de pruebas. Pero lo peor estaba por llegar. John High estaba ebrio de gozo. La fama había llegado por fin. La fama estaba instalada en su alma, en su vida. Envió una carta a sus padres. Estaba eufórico. Dijo: pocas veces se puede experimentar la fama que experimentan actores y actrices. Sospecho que esto solo lo pueden sentir gentes como la princesa Margarita o el mismísimo Winston Churchill. Ahora, por fin, lo siento yo. Ahora, por fin, soy famoso. Quiso demostrar a todos que estaba enajenado. Incluso durante varios meses, durante muchas semanas, estuvo bebiendo su propia orina. Quiso dar a entender que estaba loco. Que lo había hecho porque estaba loco. Pero empezó a confesar más crímenes. Confesó que había acabado con una familia entera, con la familia Maxwell. Este dato se pudo corroborar, la familia Maxwell había desaparecido al completo. Pero también dijo que había acabado con la familia Henderson. Efectivamente, la familia Henderson también había desaparecido. Afirmó que había cometido otros 3 crímenes, pero estos 3 se mostraron falsos. Se quiso atribuir muchos crímenes, pero tan solo se pudieron confirmar 6 muertes. 6 cuerpos fulminados, disueltos por el ácido sulfúrico. El asesino del ácido, el vampiro de Londres. El año 1949, año importante en esta historia.
había acabado con dos familias y con la solitaria señora Durán Deacon. ¿Qué ocurriría con John High? Desde luego fue llevado a juicio. El juicio, uno de los juicios más breves de la historia en el Reino Unido. Tan solo duró un día. Un día. Ni siquiera intentó buscar excusas. Estaba demasiado emocionado por su éxito. Todos querían entrevistarle, todos querían saber de él. La prensa no paraba de hablar. El juicio duró un solo día y la reunión del jurado, asómbrense, tan solo duró 15 minutos. Se le declaró, por supuesto, culpable. Culpable de asesinato, culpable de 6 asesinatos. Finalmente, el 6 de agosto de 1949, pocos meses después de haber confesado sus crímenes, John High moría ahorcado. Dicen los que le conocieron que ese último día estaba más feliz que nunca. Cuando le ahorcaron, dice la leyenda que sonrió. A lo mejor pensando en su inmortal momento, a lo mejor soñando con la fama eterna. Lo cierto es que pronto los londinenses le olvidaron. Y ahora recuperamos esta vía. Solo porque con este pequeño experimento que estoy realizando en mi laboratorio, me he acordado de él. Es la historia del terror. La historia de los criminales. ¡Qué barbaridad! Se me están saliendo los huesos de aquí. Y algún día me van a descubrir la historia de John High. Espero que no se vuelva a repetir. ¡Claro que no! Nunca más se volverá a repetir.